El Ejecutivo. Hasta ahora no tenemos respuesta y desde aquí invoco al señor Fernando Zavala, ministro de Economía y también Premier, que en las próximas horas nos pueda recibir en su despacho para poder reiniciar el diálogo, porque entiendo que los intentos de diálogo que se han venido dando con la ministra de Salud y el gremio médico hasta ahora no han dado resultados, porque al parecer no hay seriedad en los compromisos. Nosotros como congresistas que estamos aquí identificados con esta lucha, actuaremos no solo ya como articuladores, sino como garantes de que los acuerdos que se tomen en esas reuniones en las que esperamos poder estar pronto se cumplan. Caso contrario, tomaremos las medidas que la ley nos corresponde tomarlas en nuestra situación de parlamentarios. Muchas gracias. Yo sí quiero en primer lugar saludar esta lucha de la Federación Médica y de los médicos del país. La lucha de la Federación Médica no es una lucha solamente para reivindicar problemas salariales, remunerativos de los médicos. Es por esto que es importante que la sociedad entienda que el problema fundamental aquí es de poner la salud como tema prioritario en la agenda nacional. No vamos a poder resolver la situación de los hospitales con el presupuesto que tenemos. No vamos a poder garantizar una atención mínimamente de calidad con los recursos asignados al SIS. Esto tiene que cambiar, y no solamente es responsabilidad de los médicos y de los trabajadores de salud, es responsabilidad de toda la sociedad. Por eso creemos que las distintas organizaciones sociales y los pacientes deben exigirle al gobierno que atienda la salud de otra manera. Y esto significa inyectarle al SIS en este momento más de 500 millones de soles. No va a poder existir otra manera de resolver esta crisis si no es con recursos. Y además de los recursos necesitamos, por supuesto, una actitud dialogante, una actitud de apertura por parte de la ministra y del Poder Ejecutivo. Evidentemente no le interesa a la salud al Poder Ejecutivo. Si no, este tema debería haberse resuelto ya hace varios días, sabiendo las carencias que tenemos en cada establecimiento de salud. Usted que nos está escuchando sabe perfectamente qué está pasando en cada hospital cuando usted va y no hay medicinas, no hay forma de hacer análisis, no hay un tomógrafo. Esto se vio reflejado en el accidente de ayer, donde no teníamos tomógrafos para hacerle exámenes a los pacientes, a los heridos que llegaron. Esta es la situación de salud en el país que tiene que cambiar. No nos podemos acostumbrar a tener una salud mediocre y exclusivista como tenemos en este momento. Una salud para unos pocos, mientras el pueblo no puede ir a un establecimiento de salud y ser atendido mínimamente con las condiciones que su problema requiere. Por eso, esta huelga de la Federación Médica no la vemos como una huelga sectorial por reivindicaciones de los médicos. La tenemos que ver como una huelga para conseguir que la salud entre en la agenda nacional y el gobierno, el Poder Ejecutivo, empiece a atender estas necesidades. Estamos solicitando como Frente Amplio, y creo que esta va a ser una opinión unánime de todos los congresistas, citar a la ministra de la Comisión Permanente para que nos explique qué está haciendo con la huelga y qué está haciendo con la salud en el país. No puede ser que pasen los días, la gente vaya a los establecimientos, no haya atención en consultorios externos y la ministra en el silencio más absoluto, como si no le interesara la salud. Tenemos que citarla al Congreso y que nos dé una explicación qué ha pasado con la salud este año. Buenas tardes, gracias, estimados congresistas, colegas médicos. El día de hoy nos hemos dirigido a este Congreso en busca de solucionar nuestra huelga de 7 días de iniciado. Hemos hablado con la Presidenta del Congreso básicamente para que nos ayude en discutir la ley del trabajo médico, que ya está
como opinión incluso favorable del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. El segundo punto es solicitarle el apoyo para el presupuesto del sector salud para el próximo año y para que este año se pueda dar el incremento necesario al SIS, que está totalmente desfinanciado con un gasto ya que en Lima del 88%. Esto significa que solamente queda presupuesto para el mes de julio y no sabemos cómo va a seguir atendiendo el SIS el resto del año. El segundo es el cumplimiento de la promesa de campaña de nuestro presidente de incrementar 3.300 millones al año para el sector salud, que el primer año, a la luz de los hechos, no lo ha cumplido. Esperamos que este próximo año sí cumpla y se dé el presupuesto que requiere el sector. Y el tercer punto ha sido pedirle la mediación de la Presidenta del Congreso para tener un diálogo con resultados con el Premier y a la vez Ministro de Economía y, si es posible, con el mismo Presidente. Queremos que la salud no siga como hasta ahora. Y el día de ayer, tras el lamentable accidente, se ha desnudado claramente y ha hecho que una vez más se dé la razón a los médicos. ¿Cómo puede ser posible que en el hospital de más alta referencia a nivel nacional, y me refiero al hospital Loaiza, no haya tomografía, ni siquiera tomografía, no haya radiografía? Es algo increíble que los pacientes salgan a comprar sus medicamentos a la calle, que no haya reactivos para sus análisis. Y esto lo venimos diciendo, lo ha dicho la Defensoría, y esperamos que el gobierno dé una mirada hacia el sector salud, que ya no tengamos la salud que tenemos actualmente. El país ha crecido mucho en los últimos años, tenemos grandes reservas internacionales, tenemos grande dinero que se dispone para, por ejemplo, la refinería de Talara, para los Juegos Panamericanos, para el gasoducto sur, y sin embargo para la salud no se cumple. Y eso le pedimos a nuestro presidente, que cumpla como él lo prometió en su plan de gobierno. Gracias. Doctor Palacios, le cambio el correo. Gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Quería dirigirme a todos ustedes desde este recinto histórico de los pasos perdidos aquí en el Congreso, para señalar que a 160 y tantas horas de haber iniciado la huelga médica nacional, miramos absortos la indiferencia del presidente de la República y su partido de gobierno. Por ello, simplemente decirles que por un sentimiento mínimo de patriotismo se resuelva la crisis sanitaria que afecta y que deja secuelas físicas y secuelas psíquicas en la población peruana. Así que aprovecho esta oportunidad para reiterar lo que han manifestado los colegas y solicitar y dirigirme al Presidente de la República y al Partido de Gobierno para que aperture el diálogo, pero con vocación, con espíritu y voluntad de querer resolver el problema de la salud. No es un tema para que soporte psicosociales, no es un tema para show mediático, es una responsabilidad que tienen ante la historia y ante el pueblo de resolver la crisis sanitaria, porque esta crisis significa enfermedad y muerte, significa dolor y sufrimiento para el pueblo peruano. Así que estamos nosotros con la voluntad y las manos y la disposición abierta para sentarnos a conversar técnicamente y encontrar una solución en horas en este problema que afecta a la población peruana. Muchas gracias. Bien, solamente para terminar, decir de que la salud se encuentra en crisis total. Agradecer a la Presidenta del Congreso por el compromiso que ha asumido ante los médicos del Perú y por la salud del Perú. Al señor Pedro Pablo Kuczynski, que cumpla su promesa de aumentar el 0.5% del PBI. Al señor Zavala, que de una vez se instaure el diálogo con el Premier Zavala. A la Ministra de Salud, decirle pues que haga todavía los máximos esfuerzos. Pero
ha demostrado incapacidad y yo considero que debería renunciar, ¿no? En estas circunstancias debería renunciar al ministro de Salud. Y a nuestros pacientes decirles que siempre, mis colegas, también acá los colegas congresistas, siempre estaremos con ellos. Porque los pacientes son lo más importante para nosotros y hay que estar de su lado. Nada más, queridos periodistas, si quisieran, si tuvieran alguna otra pregunta adicional, caso contrario damos por concluida esta conferencia. Depende de la disposición del Premier. Los congresistas vamos a ir de todas maneras a las 5 de la tarde. Pero ya depende, como digo, de la disposición para que pueda recibir a nuestros colegas médicos del Perú que están en huelga. Pero como repito, nosotros vamos a ser los articuladores, los garantes de ese diálogo, pero que a quien tiene que recibir es a los colegas médicos del Perú que están en su séptimo día de huelga. Si hubiera otra pregunta. Ok, muchas gracias a todos ustedes, señor periodistas. Hasta luego.